Un santo para nuestro tiempo. San Luis María Griñón de Montfort. Un santo para nuestro tiempo. En el siglo XV, un extraordinario predicador español, San Vicente Ferrer, a lo largo de sus predicaciones en la Bretaña francesa, había anunciado: de este país saldrá un gran hombre, un misionero bendecido por Dios. Ese santo sería San Luis María Griñón de Montfort. San Luis nació el 31 de enero de 1673 en Montfort. Pasó sus primeros años en una casa granja al cuidado de una nodriza, Madre Andrea. Después, a los 2 años y medio, volvió con su familia. Con 11 años ya eran 10 hermanos en casa. Él era el mayor. A esa edad se convirtió en el apóstol de su grupo de hermanos y hermanas, especialmente de su hermana Luisa, a quien invitaba a rezar con él frecuentemente después de jugar. A los 11 años, sus padres lo enviaron al colegio de los jesuitas de Rennes. ¡Qué cambio! Fue un alumno muy estudioso, pero ya se hacía notar por su amor a la Virgen María. Siendo adolescente, Luis fue marcado por el sacerdote Bellier, quien lo llevaba, junto a otros estudiantes, al hospital Senif para consolar a los mendigos, enfermos y a los rechazados de la sociedad que allí se amontonaban. Hablaba con ellos, les leía libros y el catecismo. Fue en este colegio donde hizo, con iniciativa y decisión, una colecta entre los compañeros para comprar un traje nuevo a un niño pobre y así evitar que se burlasen de él. Además de sus estudios, escribía poemas, esculpía y pintaba vírgenes y cristos en la cruz, cualidades que le serían muy útiles más tarde. Luis María profundizó en su vida espiritual bajo la dirección del padre Descartes, sobrino del célebre filósofo. En uno de sus libros, Luis María leyó: «Es necesario seguir a Cristo tras las huellas de los apóstoles, sin dinero, sin bienes, sin hogar, no poseyendo nada, para poseer únicamente a Dios solo». A los 18 años, y a pesar de la oposición de su padre, dejó el colegio y se fue al seminario, a París, pues deseaba ser sacerdote. Por el camino, que hizo todo a pie, socorría a los pobres que encontraba, quedándose él sin dinero, sin ropa y lleno de fatigas. En París, su protectora, la señorita de Montigny, arregló los trámites para que pudiera entrar en el seminario de los pobres, donde, a veces, debía mendigar para comer algo. Para pagar su pensión, realizaba diversas tareas remuneradas, como velar a los muertos en las casas ricas. En 1695, fue admitido en el seminario de San Sulpicio. Una de sus grandes alegrías en su vida de seminarista fue ser elegido para representar el seminario en Notre-Dame de Chartres, camino que hizo a pie. 7 años después de su partida de Montfort, el 5 de junio de 1700, Luis María fue finalmente ordenado sacerdote. Celebró su primera misa en San Sulpicio, ante el altar de la Virgen, con un semblante de ángel, testificó su amigo Blen. Luis deseaba ir de misionero lejos de Francia, pero los superiores le destinaron al hospital de Poitiers. Ahí viviría entre los enfermos abandonados, comiendo y vistiendo como ellos, durmiendo en el suelo. Pedía limosna para sus pobres, le servía la comida y organizaba todo el hospital. Luis María se comprometió a vivir en el hospital al estilo de Jesús. Dejó el hospital por orden de sus superiores, que no comprendían su compromiso sincero de servir a los pobres, y se retiró a una casucha abandonada en París. En ella pasaba el tiempo leyendo, escribiendo, orando. En ese lugar escribiría su libro El amor de la sabiduría eterna. El nuevo obispo de Poitiers reclamó al padre de Montfort y este volvió una vez más al hospital. Restableció el reglamento
y recordó con precisión los deberes de cada uno. Escogió una veintena de jóvenes mujeres entre el personal y las pensionistas, las más desfavorecidas por la naturaleza, pero sanas de espíritu. Las reunió en un pequeño local al que dio el nombre de Sabiduría. La joven María Luisa Trichet entró en esa comunidad. A petición del padre de Montfort, cambió su vestimenta de burguesa de Poitiers por un traje gris de campesina. En el hospital, los responsables rechazaron de nuevo sus exigencias, así que salió definitivamente del hospital. El obispo de Poitiers le encargó entonces las misiones populares. En el barrio de Montbernage fue recibido con risas y burlas. Reunió sus primeros feligreses en una sala de baile que se fue llenando poco a poco. Pronto se produjo un verdadero milagro. Esa multitud hostil se sentía reconfortada. La sala se convertiría en una capilla dedicada a María, Reina de los Corazones. A principio de la Cuaresma de 1706, predicó otra misión en la iglesia de Nuestra Señora del Calvario. Pero sus enemigos, envidiosos de su éxito, crearon algunos malentendidos que provocarían que el obispo le ordenase dejar la ciudad inmediatamente. Teniendo tan solo por maleta un saco, una Biblia, un rosario y su bastón, parte hacia Roma. Después de un largo viaje, divisó la cúpula de San Pedro, cayó de rodillas y se puso a llorar. Besó la tierra que Pedro y Pablo pisaron y entró descalzo en la ciudad eterna. Fue recibido por el Papa Clemente XI, quien le dio esta consigna: trabaja en Francia, en sumisión y armonía con los obispos donde seas llamado. Le nombró misionero apostólico. Desde entonces se sintió en paz y ya en Francia desarrolló su misión en la región de la Bretaña francesa. Restauró ermitas, predicó el Evangelio, enseñó el rezo del rosario y también cánticos. Él mismo componía la letra. Entusiasmaba a la gente cuando les hablaba de Dios y de María. En Pontchâteau animó al pueblo a construir un enorme calvario. Se preparó la colina en la llanura y luego se colocaron 14 capillas que figuraban las 14 estaciones del camino de la cruz. Alrededor, 150 abetos separados por 15 cipreses formarían un inmenso rosario. La cruz de Cristo medía 16 metros de altura. En medio de estos trabajos, el pueblo era feliz. Reinaba la alegría, la unidad y la fraternidad. Cada día había un espacio para la plegaria. Un año más tarde, el trabajo estaba acabado. Luis María fijó la bendición del Calvario para el 14 de septiembre. El 13 de septiembre, hacia las 4 de la tarde, Luis recibía un despacho del obispo, quien, actuando a petición del gobernador de la región, le prohibía bendecir el Calvario al día siguiente. A pesar de su insistencia y su angustia, no obtuvo la revocación de la orden. En Pontchâteau se ignoraba todavía las órdenes de las autoridades y se esperaba la vuelta del padre Montfort para la bendición del Calvario. Pero los soldados fueron enviados para derribar lo que tanto les había costado y habían construido con tanta alegría. Luis María aceptó la voluntad de Dios. En la región de la Vendée, poblaciones cercanas a Nantes, encontró una calurosa acogida. Organizaba su predicación y acompañaba a la gente de cada pueblo durante las 4 semanas que duraba la misión. Antes de ir a trabajar, todos asistían a la misa. Los niños hacían la catequesis. Los adultos encontraban tiempo para dialogar con él. Acompañaba a los enfermos. Organizaba procesiones. Abrió escuelas, al frente de las cuales dejó a los hermanos de San Gabriel, y fundó también los misioneros de la Compañía de María. Quería también una escuela para niñas. Para dirigirla,
no había olvidado a María Luisa Trichet. La primera quincena de mayo de 1715, las dos primeras hermanas de la sabiduría abrieron una escuela gratuita para las niñas pobres. En su libro, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, nos dice: Jesús ha venido al mundo por María. Por ella, nosotros debemos acercarnos a Jesús y al Padre. Ha escrito cosas muy bonitas sobre María y nos enseña cómo ofrecernos a Jesús a través de sus manos. Saint-Laurent-sur-Sèvre, San Lorenzo, es el lugar de su última misión, que se desarrolló triunfalmente. Habló a los habitantes del pueblo de la dulzura de Jesús. Estaba muy enfermo y hubo de guardar cama como consecuencia de una grave pleuresía. En pocas horas, la noticia se extendió por todo el país y una multitud desconsolada acudió a Saint-Laurent, pobres y ricos que Luis había amado y cerca de los cuales había sido el vivo testimonio de la ternura de Dios. Murió el 28 de abril de 1716, a los 43 años de edad. Saint-Laurent, donde reposa el cuerpo del padre de Montfort, se ha convertido en un alto lugar espiritual para todos los religiosos montfortianos, hijas de la sabiduría, hermanos de San Gabriel, compañía de María, pero también para todos los cristianos que han comprendido gracias a él el sentido de la cruz y la verdadera devoción a María, camino seguro hacia Jesús. Hay santos que nos son espontáneamente simpáticos: un Francisco de Sales, una Bernadette de Lourdes, una Teresita de Lisieux. Hay otros que se parecen a un torrente que desciende de la montaña, salpican e impactan, no dejan indiferentes. Ante ellos hay que tomar partido, estar a favor o en contra, porque te interpelan y comprometen. Luis María Griñón de Montfort es uno de estos santos. Pierre Lhermitte. Fue admitido en el seminario de San Sulpicio. Una de sus grandes alegrías en su vida de seminarista fue ser elegido para representar el seminario en Notre Dame de Chartres, camino que hizo a pie. 7 años después de su partida de Montfort, el 5 de junio de 1700, Luis María fue finalmente ordenado sacerdote. Celebró su primera misa en San Sulpicio, ante el altar de la Virgen. Con un semblante de ángel, testificó su amigo Blaine. Luis deseaba ir de misionero lejos de Francia, pero los superiores le destinaron al hospital de Poitiers. Ahí viviría entre los enfermos abandonados, comiendo y vistiendo como ellos, durmiendo en el suelo. Pedía limosna para sus pobres, le servía la comida y organizaba todo el hospital. Luis María se comprometió a vivir en el hospital al estilo de Jesús. Dejó el hospital por orden de sus superiores, que no comprendían su compromiso sincero de servir a los pobres, y se retiró a una casucha abandonada en París. En ella pasaba el tiempo leyendo, escribiendo, orando. En ese lugar escribiría su libro
el amor de la sabiduría eterna. El nuevo obispo de Poitiers reclamó al padre de Montfort y este volvió una vez más al hospital. Restableció el reglamento y recordó con precisión los deberes de cada uno. Escogió una veintena de jóvenes mujeres entre el personal y las pensionistas, las más desfavorecidas por la naturaleza, pero sanas de espíritu. Las reunió en un pequeño local al que dio el nombre de Sabiduría. La joven María Luisa Trichet entró en esa comunidad. A petición del padre de Montfort, cambió su vestimenta de burguesa de Poitiers por un traje gris de campesina. En el hospital, los responsables rechazaron de nuevo sus exigencias, así que salió definitivamente del hospital. El obispo de Poitiers le encargó entonces las misiones populares. En el barrio de Montbernage fue recibido con risas y burlas. Reunió sus primeros feligreses en una sala de baile que se fue llenando poco a poco. Pronto se produjo un verdadero milagro. Esa multitud hostil se sentía reconfortada. La sala se convertiría en una capilla dedicada a María, Reina de los Corazones. A principio de la Cuaresma es necesario seguir a Cristo tras las huellas de los apóstoles, sin dinero, sin bienes, sin hogar, no poseyendo nada, para poseer únicamente a Dios solo. A los 18 años, y a pesar de la oposición de su padre, dejó el colegio y se fue al seminario, a París, pues deseaba ser sacerdote. Por el camino, que hizo todo a pie, socorría a los pobres que encontraba, quedándose él sin dinero, sin ropa y lleno de fatigas. En París, su protectora, la señorita de Montigny, arregló los trámites para que pudiera entrar en el seminario de los pobres, donde, a veces, debía mendigar para comer algo. Para pagar su pensión, realizaba diversas tareas remuneradas, como velar a los muertos en las casas ricas. En 1695 fue admitido en el seminario de San Sulpicio. Una de sus grandes alegrías en su vida de seminarista fue ser elegido para representar el seminario en Notre-Dame de Chartres, camino que hizo a pie. 7 años después de su partida de Montfort, el 5 de junio de 1700, Luis María fue finalmente ordenado sacerdote. Celebró su primera misa en San Sulpicio, ante el altar de la Virgen. Con un semblante de ángel, testificó su amigo Blaine. Luis deseaba ir de misionero lejos de Francia, pero los superiores le destinaron al hospital de Poitiers. Ahí viviría entre los enfermos abandonados, comiendo y vistiendo como ellos, durmiendo en el suelo. Pedía limosna para sus pobres, le servía la comida y organizaba todo el hospital. Luis María se comprometió a vivir en el hospital al estilo de Jesús. Dejó el hospital por orden de sus superiores, que no comprendían su compromiso sincero de servir a los pobres, y se retiró a una casucha abandonada en París. En ella pasaba el tiempo leyendo, escribiendo, orando. En ese lugar escribiría su libro El amor de la sabiduría eterna. El nuevo obispo de Poitiers reclamó al padre de Montfort y este volvió una vez más al hospital. Restableció el reglamento y recordó con precisión los deberes de cada uno. Escogió una veintena de jóvenes mujeres entre el personal y las pensionistas, las más desfavorecidas por la naturaleza, pero sanas de espíritu. Las reunió en un pequeño local al que dio el nombre de Sabiduría. En Francia, desarrolló su misión en la región de la Bretaña francesa. Restauró ermitas, predicó el Evangelio, enseñó el rezo del rosario y también cánticos. Él mismo componía la letra. Entusiasmaba a la gente cuando les hablaba de Dios y de María. En Pontchâteau animó al pueblo a construir un enorme calvario.
se preparó la colina en la llanura y luego se colocaron 14 capillas que figuraban las 14 estaciones del Camino de la Cruz. Alrededor, 150 abetos separados por 15 cipreses formarían un inmenso rosario. La cruz de Cristo medía 16 metros de altura. En medio de estos trabajos, el pueblo era feliz. Reinaba la alegría, la unidad y la fraternidad. Cada día había un espacio para la plegaria. Un año más tarde, el trabajo estaba acabado. Luis María fijó la bendición del Calvario para el 14 de septiembre. El 13 de septiembre, hacia las 4 de la tarde, Luis recibía un despacho del obispo, quien, actuando a petición del gobernador de la región, le prohibía bendecir el Calvario al día siguiente. A pesar de su insistencia y su angustia, no obtuvo la revocación de la orden. En Pontchâteau se ignoraba todavía las órdenes de las autoridades y se esperaba la vuelta del padre Montfort para la bendición del Calvario. Pero los soldados fueron enviados para derribar lo que tanto les había costado y habían construido con tanta alegría. Luis María aceptó la voluntad de Dios. En la región de la Vendée, poblaciones cercanas a Nantes, encontró una calurosa acogida. Organizaba su predicación y acompañaba a la gente de cada pueblo durante las 4 semanas que duraba la misión. Antes de ir a trabajar, todos asistían a la misa. Los niños hacían la catequesis. Los adultos encontraban tiempo para dialogar con él. Acompañaba a los enfermos. Organizaba procesiones. Abrió escuelas, al frente de las cuales dejó a los hermanos de San Gabriel, y fundó también los misioneros de la Compañía de María. Quería también una escuela para niñas. Para dirigirla, no había olvidado a María Luisa Trichet. La primera quincena de mayo de 1715, las dos primeras hermanas de la sabiduría abrieron una escuela gratuita para las niñas pobres. En su libro, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, nos dice...